¡Chao a tutti! Bienvenidos a un nuevo tutorial de maquillaje para prepararme para unas fotitos. Ok, el día de hoy voy a hacer un look bastante latino. Ajaja. Bueno, vamos al video. Ok, lo primero que vamos a hacer el día de hoy, luego de preparar el rostro, obviamente, base, corrector y polvo, vamos a ir a las cejitas, ¿ok? Primero las vamos a peinar un poquito. Okay, voy a aplicar un poco de gel para levantarlas un poquitito más. Okay, luego que se seque, así no va a quedar. Ahora sí las peino. ¡Tarán! Ok, vamos a rellenar los espacios en blanco. Mi brochita para ceja, que es una brochita planita chiquita, y mi sombra. Ok, así quedan las cejitas. Ahora vamos a aplicar una sombra clarita. Esta que es como el color huesito. La uso mucho. Ok, ahora vamos a aplicar un color marroncito o café. Y vamos a darle profundidad al ojo. Ok, ahora con un tonito me vino. O moradito, vino, lo que ustedes quieran. Igual con la misma brocha sueltecita, vamos a marcar sobre el marroncito que aplicamos. Ok, así queda. Ok, ahora con una brocha planita y corrector. No voy a hacer exactamente un cut crease, o como se diga, sino que voy a limpiar esta zona. Ok, así sellamos con un tono muy clarito, el mismo que utilizamos arriba. Ok, y ahora con una brocha pequeñita vamos a tomar un poquito de negro, muy poquito, y lo colocaremos aquí. Ok, así queda. Y para terminar con la brocha planita, colocamos un poquito de dorado en la zona del lagrimal. Ok, en la parte inferior vamos a ir con sombra de la marroncita primero. Aplicamos. Y luego con el vino tinto. Ahora, llevando la sombra moradita de la parte de abajo, vamos a alargar un poco el sombreado. Y así queda, terminamos con las sombras el día de hoy. Coloco un poco de doradito aquí. Y listo, ahora vamos a delinear. Yo me delineo con gel o pintura face painting, pintura de rostro. Ok, vamos a hacer un delineado muy clásico, ok. Bastante negro marcado, no finito, finito, grueso. Del lagrimal y se va extendiendo y alargamos. ¿Okay? Voy a hacer el delineado y regreso. Ok, así queda el delineado bastante marcado, bastante oscuro. Yo lo sello con polvo para que quede así como ese efecto gamusita, mate. ¿Okay? Ahora vamos a delinear la parte inferior. Igual
yo lo hago con delineador en gel, lo pueden hacer con, como quieran, pero lo vamos a llevar solo hasta la mitad del ojo y de ahí abrimos un poquitito, pero un poquitito de distancia. Ok, ya vuelvo. Ya se queda el delineado, voy a colocar pestañas postizas y ya vuelvo. Ok, regresé, aproveché mientras se secaban las pestañas para ponérmela, hacerme el contorno del rostro. Lo hice bastante alargadito, esta vez la nariz no la hice redondita, la hice alargadita, ok. Vamos con el blush, aplicaré el blush en la zona alta. ¡Tarán! Ok, vamos a aplicar un poco de iluminador. Ok, voy con los labios, ya regreso. Ok, como pueden ver, lo que hice fue delinearme, darle formita al labio con un tono marrón oscurito y ahora aplico el labial clarito en el centro. Ok, y así queda el efecto de los labios latinos de los 90. Vamos a darle un toquecito al maquillaje, me voy a hacer dos lunarcitos. Me repasaré el mío que tengo aquí. Muy chiquitico y vamos a hacer uno aquí. Ok, así queda el maquillaje del día de hoy, espero que les haya encantado, que les haya fascinado igual que a mí, súper elegante, súper sexy, súper wow. Ok, les quiero avisar que voy a subir el tutorial de este peinado, ok, mañana, no se lo pierdan, en mi página de Facebook, en mi página de Instagram y recuerden que pueden ver los resultados de las fotografías que vamos a hacer con este look. Ok, así que síganme en mis redes sociales, Facebook, Instagram. Denle suscribirse, denle a la campanita, no se pierdan ningún videito. Voy a crear mucho contenido nuevo para ustedes. Ok, los vemos, los quiero muchísimo. ¡Muah!